Vamos a empezar con la segunda mesa, Fenomenología de la Economía y del Dinero. En esta mesa nos acompañan los profesores Jean Leclerc y el profesor Cesare Del Mastro. La primera ponencia es Critique de la Raison Économique, Reflexión sur le Projet Fenomenologique de Michel Henry. Crítica del Desatino Económico, Reflexión sobre el Proyecto Fenomenológico de Michel Henry. El profesor Jean Leclerc, responsable de esta ponencia, obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, Lovaina la Nueva, con una tesis titulada La lógica de la vida, lectura sobre el joven Maurice Blondel. Se desempeña actualmente como profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Lovaina y también como investigador en el Instituto Superior de Filosofía de esta universidad. Sus investigaciones giran en torno a la filosofía de lengua francesa de los siglos XIX y XX, con un especial interés en la fenomenología y la filosofía de la religión. Dirige los archivos Maurice Blondel, es director científico del Fondo Michel Henry, así como el Fondo Jean Ladrier, también en Lovaina la Nueva. Desde el año 2006 ocupa el cargo de secretario general de la Asociación de Sociedades de Filosofía de la Lengua Francesa. Además, es miembro del Consejo Científico del Fondo Ricoeur París y dirige la colección Perspectivas Filosóficas en el Fondo Editorial de la Universidad Católica de Lovaina. Vamos a escuchar entonces la ponencia del profesor Jean Leclerc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, chers amis, je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pas pouvoir prononcer cette conférence en espagnol. Vous m'en pardonnerez. Je remercie donc la traductrice. Et avant de prononcer ce texte, je voudrais remercier très chaleureusement le Centre d'éthique, son directeur honoraire, le nouveau directeur qui est excusé. Remercier aussi le département de lettres et de sciences humaines qui organise cette prestigieuse rencontre internationale. Remercier aussi Martina et aussi tout particulièrement Carlos et Jorge qui déjà hier soir nous ont magnifiquement accueillis et nous ont fait transiter des liens professionnels vers les liens amicaux. Et puis aussi remercier très particulièrement et très chaleureusement mon chercheur, mais aussi mon ami et un de mes collaborateurs les plus proches, César, et qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour organiser ces beaux liens entre l'Université de Louvain et Lima, le Pérou, selon, vous le savez, une très grande tradition qui lie la Belgique et le Pérou. La conférence de cet après-midi ou de cette fin de matinée s'intitule donc « Critique de la raison économique, réflexion sur le projet phénoménologique de Paul Ricoeur ». Argent gagné, argent emprunté, argent reçu, argent dépensé, argent épargné. Nous n'avons pas et nous n'avons jamais assez d'adjectifs dans notre langue pour décrire notre rapport à ce mot « argent » qui est le plus souvent l'objet de nos fantasmes et de nos plus terribles fétichisations, dont la plus folle est sans doute la spéculation. Mais l'argent est aussi l'objet de nos plus grands désarrois et parfois aussi de nos plus grandes espérances. Comme le pense le philosophe français Paul Ricoeur, il est peu probable qu'aucun d'entre nous soit au clair quant à ses rapports avec l'argent. Car nos rapports avec l'argent sont divers, ils sont contradictoires, ils sont enchevêtrés. Le philosophe Simmel lui-même notait que bien des gens sont enclins à se comporter avec beaucoup moins de conscience morale et de manière plus louche dans de pures affaires d'argent que lorsqu'il s'agit de faire quelque chose de douteux éthiquement dans d'autres relations. C'est donc sur ce terrain miné entre concept et affect que nous allons déployer cette contribution,
sachant que très paradoxalement d'ailleurs, si le capitalisme a fait l'objet d'une très vaste littérature, il y a moins de littérature sur l'argent qui est très souvent laissée à son statut empirico-objectif d'entité physique qui permet d'établir un ordre de valeur à partir de considérations multiples via le prix que nous attribuons à des objets, via des relations entre des objets, engageant donc des phénomènes multiples. Dans ce cas-ci, donc dans ce cas empirique, l'argent est alors ici plutôt une monnaie, c'est-à-dire un instrument quasi universel, une norme de mesure, un moyen de commerce et un moyen d'échange. Mais cette focalisation sur les dimensions métalliques, fiduciaires, scripturales, qui donc sont des expressions de la portée mercantiliste de l'argent, ne doit pas nous faire oublier que nous, les contemporains, nous sommes entrés dans l'ère très particulière de la spéculation. Car en effet, comme nous avons, depuis les débuts de l'humanité, créé ce que j'appellerais des bulles métaphysiques, l'absolu, peut-être Dieu, qui nous ont donc emmenés dans des fantasmes, dans des délires, dans des situations d'extase au sens philosophique du terme, et comme nous nous sommes également installés dans des apories sociétales dont nous ne parvenons d'ailleurs plus à nous extraire, tellement nos inventions nous piègent et tellement nos inventions nous déconnectent de la réalité, de la matière affective réelle, eh bien, nous avons de cette façon créé des bulles financières dont les premières ont déjà éclaté à nos yeux. Les déflagrations de ces bulles financières sont brutales, elles sont violentes, elles tuent parfois d'un coup ou alors elles asphyxient lentement, insidieusement. Dans cette intervention qui est donc politiquement situé et philosophiquement engagé, je voudrais procéder avec vous en trois temps. Tout d'abord, je voudrais pointer quelques constats qui orientent obligatoirement vers la nécessité du penser philosophique de l'argent. Et donc, cette nécessité de le penser philosophiquement, ce qui est très rare dans le champ de la recherche. Puis, je voudrais ensuite aborder la spécificité du traitement de la question de l'argent chez le phénoménologue français Michel Henry. Et en usant de cette analyse, je voudrais alors tirer une conclusion effective qui consistera à devoir penser politiquement l'argent pour des raisons que je vais bien sûr expliquer. Premier point, le constat que j'ai appelé les affres de la réduction mercantile. Car en effet, chers amis, nous sommes bel et bien entrés dans les affres des effets de la marchandisation totale et de la monétarisation générale, avec les effets conséquents d'utilitarisme sur nos existences et sur le mode aussi de nos relations, de nos solidarités civiles, de nos solidarités écologiques, mais aussi de nos fraternités. Cela veut donc dire le plan de la fiduciarité, le plan de la confiance la plus véritable, car elle est la plus existentielle, c'est-à-dire la confiance de nos liens sociaux. On nous parle bien entendu très souvent de l'économie, on nous parle de la raison économique, mais avez-vous déjà vu l'économie? Avez-vous déjà touché l'économie? On nous dit que l'économie est une science, mais alors, remarquons que le plus souvent, elle manque les objectifs de la définition du terme depuis la fondation de ses exigences chez les Grecs. Car pour les Grecs, une science statue sur l'universalité, la causalité et la nécessité. Et avouons aussi que les catégories fondamentales et régulatrices de l'économie sont devenues aujourd'hui, dans ces situations de crise, problématiques. C'est donc à cet égard qu'il convient d'abord de montrer que, sur la question de l'argent, nous devons mesurer les enjeux du fait que, eu égard à sa fonction de médiateur de nos échanges, un des problèmes philosophiques de la question de l'argent est le problème de l'inversion, de l'efficience et de la finalité. En sorte que les paradigmes opératoires de la raison calculatrice propres à l'économie sont
radicalement remis en cause. C'est donc dire encore que la notion de quantité accède différemment à sa dimension abstraite et que l'argent devient ipse facto une finalité dont rien n'est plus alors assuré qu'il soit articulé à son effectivité première, sachant bien sûr qu'il procède alors par une réduction à l'objet et qu'il porte par tendance et potentiellement la quantité au rang de valeur. En somme, on dira ici qu'il s'instaure une axiologie du quantitatif au risque que, en raison du fait que la catégorie de quantité devient liée à celle de satisfaction, surgit immédiatement le problème de l'aliénation qui devient donc la grande question philosophique et qui est en fait celle, bien sûr, de la polis, c'est-à-dire celle de la cité. Pourquoi ? Parce que l'argent, dans ce cas de figure, conquiert une valeur unique et influe alors le cours de toutes nos relations sociales en interrogeant, bien sûr, nous l'avons déjà vu ce matin, les mécanismes du don et de la dette. C'est donc cela qu'il importe de penser philosophiquement. Ce fait singulier que les besoins et les échanges deviennent l'essence de la manifestation d'un tout qui est un tout quantitatif et donc quantifiable, qui est manifesté par les opérations de l'argent. La quantité et le culte de la quantité deviennent alors la seule critériologie éthique et peut-être même une catégorie morale universelle. Or, c'est parce que Michel Henry a été un lecteur assidu et précis de Marx que ce philosophe doit retenir toute notre attention sur ces différents points. Pourquoi ? En réalité, Marx a voulu très précisément prendre à bras le corps ce problème de l'équation entre l'aliénation et l'abstraction, c'est-à-dire ce moment très spécifique où la quantité accède au statut de valeur en soi et devient donc à la fois globalisante et totalisante, certes, dans son herméneutique, dans la compréhension des échanges, mais aussi singulièrement dans les opérations de marchandisation. À cet égard, chers amis, il nous faut rappeler que Marx a décrit l'aliénation capitaliste en quatre temps. Premièrement, l'égoïsme de la propriété privée. Il importe que chacun possède plus que les autres pour pouvoir s'affirmer. Deuxièmement, la création de nouveaux objets pour susciter de nouveaux désirs, pour susciter de nouvelles jouissances. Et dans ce cas, la dépendance entre nous, la dépendance intersubjective, entre alors dans des relations d'excès. Troisièmement, l'accroissement du nombre total des objets, toujours créés plus. Et quatrièmement, c'est le plus important, l'appauvrissement de l'homme comme homme, avec la perte des besoins vitaux et du rapport donc réellement humain que nous avons les uns avec les autres. C'est donc pour ces quatre raisons que l'argent est de plus en plus, dans ce cas, une nécessité, au gré d'un cercle vicieux dont la seule logique est alors celle de l'accroissement, celle, bien sûr, d'avoir de plus en plus d'argent, et corollairement celle de susciter de nouveaux besoins. Ces articulations étant donc rappelées, nous pouvons désormais aborder le traitement philosophique de l'argent par le philosophe français Michel Henry. Je vais commencer ici par une citation qui est extraite d'un entretien inédit qui vient juste d'être publié cette semaine dans un nouveau volume aux Presses universitaires de France, dans la collection Épiméthée. C'était un texte que nous ne connaissions pas et que je viens de porter à la publicité. Je cite Michel Henry. « Et donc, on a construit un travail qui n'existe pas, un travail qui est une entité idéale et qui est un objet économique, car l'objet économique, ce n'est pas du tout le travail vivant. L'objet économique, c'est comme un objet géométrique. C'est un objet qui a été construit
à partir de la réalité. Et aujourd'hui, tout l'univers économique est construit ainsi. Parce que le travail abstrait ou économique ou social, comme on le dit encore, est lui homogène à la valeur d'échange, c'est-à-dire homogène à l'argent. L'argent, la valeur d'échange, c'est du travail abstrait. Il y a donc tout un univers économique parfaitement homogène et financier aussi, qui est constitué par des substituts de la vie réelle des gens, et cet abîme est ouvert à tout jamais. Fin de citation. Vous le voyez, en réalité, combien Michel Henry a cherché la concrétude d'un sujet corporel individué. Voyant donc dans cette subjectivité sensible de l'individu le propre de l'homme, et rejouant cette distinction philosophique importante entre l'empirique et le transcendantal. Et Henri a donc cherché dans notre affectivité une entité individuée qui serait notre marque définitionnelle, notre définition anthropologique, si vous voulez, notre sensibilité, notre affectivité. Je ne reviendrai pas, bien sûr, ici, dans le cadre de cette conférence, sur ce que Michel Henry a dit dans la critique de la science, dans la critique de l'empirisme biologique, avec bien sûr tous les réductionnismes que les sciences humaines contemporaines impliquent. Car en effet, pour Henry, il y a donc surtout une sensibilité, une affectivité qui individualise et qui indivise chacun de nous et qui donc, comprise par son fond, peut se dire sous le vocable ou sous l'entité de la vie. Et chez Henry, la modalité de l'action dans la vie, car Henry est un penseur de la vie, elle se dit via le champ sémantique de l'épreuve ou de l'expérience de soi, mais dont je tiens à dire d'emblée que chez Henry, l'expérience ou l'épreuve affective de soi ne se fait évidemment pas en dehors du monde et elle ne se fait pas non plus contre le monde. Je dis ceci pour annuler une série de lectures soi-disant hyper-transcendantalisme. Chez Henry, l'expérience affective est une expérience radicale. Elle est sans distance, elle est sans écart, en raison du stade où Henry cherche à la comprendre phénoménologiquement. On peut donc dire qu'elle est une expérience de l'intériorité la plus radicale. Je ne vais pas revenir ici dans cette conférence sur la question de la duplicité de l'apparaître, de la critique du monisme ontologique, mais pour le propos de cette contribution relatif à la question de l'argent, je vais juste insister sur ce point très précis, qui est que chez Henry, le corps, notre corporéité, est compris comme notre subjectivité la plus individualisée et la plus singularisée. Pour Henry, notre corps est le lieu de notre action, si bien que Henry peut être compris comme un philosophe de l'action. Or, c'est justement ce lien entre subjectivité et action qui est essentiel pour la compréhension du traitement philosophique de l'argent. En effet, c'est sur ce lien, ou si vous voulez, sur l'axe action-argent, que Henry va jouer toute sa compréhension philosophique du problème, et justement à l'aide de la lecture de Marx qui va permettre justement une déconstruction de la compréhension objectiviste de l'argent pour réinstaurer une lecture subjectiviste de la question de l'argent. C'est donc la décision épistémique de vouloir penser l'action de l'homme, notre action, comme étant une action de vivant qui va donner un traitement particulier à la question de l'argent. À cet égard, il faut dire d'emblée que Henry va ranger l'économie du côté des sciences ou du côté des savoirs qui sont des savoirs de la réduction. Pourquoi ? Parce que pour Henry, l'économie ne s'occupe pas du travail réel. Elle s'occupe d'un travail représenté et peut-être même d'un travail imaginé.
Et en se basant sur une longue pratique de la lecture de Marx, il fait alors valoir que, comme il y a une duplicité phénoménologique de l'apparaître, il y a une duplicité du travailler. Il y a un travail qui est alors compris dans son objectivité, c'est alors un travail qui va produire des valeurs d'échange, que l'on va donc réduire à de l'argent. Pour Henri, c'est l'ordre de la représentation, c'est l'ordre de l'abstraction, qui va donc permettre, via la quantification des échanges, qui seront des échanges monétarisés. Mais pour Henri, il y a de l'autre côté le vrai travail, le travail compris dans son amplitude de la subjectivité et de l'activité, c'est-à-dire le travail qui est une praxis d'un sujet qui est individué, qui est vivant et qui se réalise par ses pouvoirs propres dans le travail. Et dans ce cas, pour Henri, le travail devient précisément l'actuation de la force la plus subjective qui est en nous. Or, cette définition spécifique du travail reconduit l'équation travail-échange, pour Henri, à un simplisme des théories de l'économie classique, en sorte que, pour Henri, le problème de l'échange est sans aucun doute le plus grand des problèmes métaphysiques de l'humanité. Et il ajoute même ceci, je le cite, « L'humanité préhistorique s'est posée deux problèmes philosophiques fondamentaux, celui de la mesure du temps et celui de l'échange. Car en effet, dans les techniques de l'échange, du sel contre des peaux de bête, par exemple, le problème est bel et bien celui du terme commun qui va permettre de transiter du sel à la peau pour pouvoir les échanger. Or, cette solution choisie oriente bien sûr vers la question de la temporalité, c'est-à-dire le combien de temps de la production, de la fabrication, qui devient donc conséquemment la valeur de l'évaluation. Mais d'un autre côté, on doit aussi, cependant, pouvoir échanger. On doit pouvoir échanger des produits du travail et donc pas uniquement des objets ou des choses, en permettant donc par là d'inclure à la fois une tonalité affective à la production. Ce travail, par exemple, est un travail qui va peiner, ce travail est un travail qui va fatiguer, en sorte que donc, chaque travail, pour Henri, est bien une expérience subjective et que l'on ne peut pas réduire à la quantité la peine du travail. Mais bien sûr, alors, au gré de quelle valeur, au gré de quelle évaluation? Comment évaluer la peine? Comment évaluer la souffrance? Comment évaluer les forces dont nous avons besoin dans le travail? Comment donc, se demande Henri, faire rentrer ces dimensions subjectives dans le système d'échange et de valeurs. Tout le mouvement, vous le voyez, qui est analysé par Henri, est donc celui où l'on va passer du transfert du travail réel, individuel, subjectif, à ce travail qu'il appelle le travail abstrait, le travail irréel, qui est bien sûr, vous l'avez compris, le travail de la construction économique qui va en faire des valeurs d'échange. Du coup, dit le philosophe, on a construit un travail qui n'existe pas. On a construit un travail qui est une entité idéale et qui est un objet économique. On a quantifié le temps, on a quantifié les affects de la production. On a donc fait une réduction morée géométrico de la vie vivante du travailleur. De la sorte, vous l'avez compris, c'est bien chez Henri ce travail fictif qui devient le lieu homogène à l'argent. L'argent qui est alors valeur d'échange et valeur d'échange de ce travail abstrait. C'est donc un processus de substitution qui est à l'œuvre et que Henri cherche à comprendre philosophiquement et qui crée donc des entités économiques, des entités financières qui, évidemment, pour Henri, sont séparées de la vie concrète, de la vie vivante, de la vie subjective, de la vie affective. Ainsi, pour Henri, c'est évidemment ici
que se pose la question dramatique et cruelle de l'argent, et celle, bien entendu, de savoir si l'argent peut encore être une valeur d'échange. Il note ainsi, je le cite, que Marx a vu que le travail vivant était de moins en moins nécessaire à la production des biens de consommation, laquelle appartenait à une technique qui allait tendre à s'autonomiser et qui était faite avec des processus objectifs empruntés à la nature. Et il ajoutait encore, je le cite, à partir de ce moment-là, c'est toute l'économie du monde depuis l'origine des temps qui bascule, c'est-à-dire que la loi fondamentale qui reliait la valeur d'échange au travail vivant par la médiation du travail, cette loi va disparaître. Le libre cours est donc donné à des entités abstraites, et vous les connaissez tout autant que moi, autofonctionnement de l'économie, autofonctionnement de la technique, production et bien sûr absence de toute finalité humaine dans le travail. Par conséquent, pour Henri, si nous voulons retrouver le sens subjectif du travail, cela veut donc dire qu'il faut réenraciner la compréhension de l'argent et du travail dans les entités de la vie. Pour lutter contre quoi ? Pour lutter contre la délocalisation, pour lutter contre l'absence d'éthique, pour lutter contre la destruction et bien sûr, pour Henri, en un sens politique. Mesdames, messieurs, il me faut conclure. Paul Ricoeur considérait qu'il y avait trois strates dans notre imaginaire concernant la question de l'argent. Une strate morale, une strate économique et une strate politique. Il faut noter que, chez Ricoeur, le plan moral fait de l'argent un moyen de paiement, un signe abstrait, un moyen d'échange, si vous voulez. Le plan politique, quant à lui, porte la question sur le thème des sphères d'interaction humaine qui, à l'intérieur de la politique de la cité, échappent bien sûr de droit à la mesure des biens sociaux, de certains biens sociaux, par la monnaie. C'est donc en réalité, pour Paul Ricoeur, la question du non-marchand, celle de sa délimitation et celle de son effectivité. Or, il nous faut retenir de la critique de l'aliénation, chez Marx et chez Henri, l'urgence de mener une réflexion de fond sur la valeur des objets et des échanges avec une toute autre axiologie que celle qui a justement inversé l'effectivité et la finalité, en sorte qu'il nous faudrait sans doute penser une autre économie ou, comme le disait Simmel, une économie des Lebens, une économie de la vie. Ceci dit, je tiens donc ultimement que la morale, en réalité, tourne le plus souvent en rond dès qu'elle se confronte à l'argent. Pourquoi ? Mais parce qu'elle en critique la fausse valeur, elle critique les puissances d'illusion, comme elle critique l'amour qu'on lui porte, comme la haine trop simpliste qu'on lui voue, pour le réhabiliter ou tantôt pour le discréditer. Voilà pourquoi, à mon sens, il n'est de réponse convaincante à la question de l'argent que la réponse du politique, en sorte que l'argent ne peut jamais primer ou submerger sur la question du politique. Le politique doit rester le régulateur de la question de l'argent. Le politique doit rester, si vous le voulez, le vecteur éthique, le vecteur axiologique de cette philosophie première. Pourquoi ? Eh bien, je vois ici, en réalité, cinq champs d'action, cinq champs de réflexion que j'aborde en terminant cette conférence. Et de consommation, en sachant qu'une monnaie reste toujours une production. Deuxièmement, la nécessité de penser l'argent dans son rapport à la citoyenneté. Pour garder à l'argent cette exigence d'invention collective entre nous, mais une invention qui préservera notre lien social
en sorte de refuser les pratiques des réductions des individus à des pratiques d'exploitation, à des pratiques de domination, à des pratiques de fluctuation avec, vous le connaissez, des délocalisations et des déplacements des personnes. Troisièmement, je crois que nous devons avoir la force d'user des dénonciations des logiques marchandes au profit de pratiques qui relèvent d'un commerce équitable. Équitable, cela veut donc dire ce lieu où la catégorie de la qualité est réintroduite via l'exigence de produits de qualité sur le plan de la matérialité du produit, sur le plan de son utilité, sur le plan de son besoin, sur le plan de la nature juste et sociale des échanges, mais aussi des pratiques de redistribution et sans doute ultimement d'un discours sur les fins supérieures et un discours qui ne doit pas refuser de regarder en face le véritable scandale de notre société, c'est-à-dire le scandale de la misère humaine. Quatrièmement, je pense aussi que nous devons avoir une réflexion radicale et renouvelée sur les politiques fiscales en termes de justice, en termes d'équité, en termes de solidarité et en termes de redistribution de l'argent. Et enfin, cinquièmement et dernièrement, nous avons besoin d'une réflexion très radicale sur la nécessité, et ceci est très important pour nous parce que nous sommes dans le monde universitaire, la nécessité de libérer des domaines de la vie sociétale et donc des liens d'effectivité avec l'argent, en sorte donc de pouvoir faire, si vous le voulez, une sorte de sanctuarisation de choses que l'on ne peut pas évaluer, eh bien nous avons besoin de faire cela avec trois domaines qui, je pense, sont l'éducation, la culture et la santé. L'éducation, la culture et la santé devraient sortir des liens de valence, de valuation, elle devrait donc entrer dans un sanctuaire de l'inévaluable. Chers amis, en vous remerciant pour votre attention, vous aurez compris que pour moi, l'argent est un problème politique et que la philosophie doit être ici reconduite à sa modeste dimension de propédeutique. Je vous remercie. Agradecemos al profesor Jean Leclerc por su presentación, este recorrido que nos ha brindado esta mañana y esa invitación que nos haces al final también de la importancia de tener educación, cultura y salud como puntos ineludibles cuando conversamos sobre el tema del dinero. Vamos a pasar ahora con el profesor Cesare Del Mastro. Con él vamos a trabajar una ponencia que promete, cuando en la moneda más usada aparece aún un rostro humano, sospecha, ambigüedad y génesis del dinero en tres fenomenólogos franceses. Algunos datos de Cesare, él es magíster en literatura hispanoamericana y en filosofía. Actualmente realiza estudios doctorales sobre la fenomenología Henriana del lenguaje, la literatura y la vulnerabilidad en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, con una beca del Fondo Nacional de la Investigación Científica de Bélgica. Ha tenido a su cargo cursos de literatura y filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. Sus investigaciones giran en torno a las relaciones entre literatura, ética y estética en diálogo con la fenomenología francesa, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur y Michel Henry. Es autor del libro La metáfora en el pensamiento de Levinas y Sombras y rostros del otro en la narrativa de José María Arguedas, una lectura desde la filosofía de Emmanuel Levinas. Vamos a escuchar a César. Muchas gracias. Voy a presentar las relaciones que se pueden establecer entre tres fenomenólogos que se han pronunciado sobre el tema del dinero. En realidad, Jean ha dado ya el contexto de la propuesta de Michel Henry sobre este tema, de manera que lo que yo haré es en realidad vincular
el pensamiento de Michel Henry sobre el dinero, en particular a partir de su conferencia Pensar filosóficamente el dinero, que es la que además ha dado nombre a este congreso, con dos conferencias, una de Ricoeur, a la que también ha hecho referencia Jean, y una conferencia de Manuel Levinas dirigida a los bancos de ahorro belgas en los años 80. Una pregunta se plantea de entrada respecto del subtítulo de esta ponencia. ¿En qué sentido una aproximación al dinero puede considerarse fenomenológica? Si, como lo recuerda Michel Henry en las primeras líneas de su conferencia del 2001, Ellos en mí, una fenomenología, la originalidad de la fenomenología consiste en preguntarse sobre lo que permite a un fenómeno ser un fenómeno, entonces, ir hacia el dinero, tal como éste aparece ante nosotros, supondrá una descripción de la realidad que funda y efectúa su aparecer según su modo de fenomenalización más propio. En este sentido, ir nosotros hacia el dinero quiere decir, en realidad, dejar que éste irrumpa tal y como ha aparecido siempre ya ante nosotros. Lejos, pues, de aplicar mecánicamente un método de investigación al conjunto de los fenómenos que conforman el mundo de la vida, se debe apuntar a lo que hace de cada uno de ellos lo que es, dice Henry, su fenomenalidad considerada tal como es, su aparecer, su manifestación, su revelación. Podemos hablar entonces de fenomenología del dinero siempre y cuando éste sea abordado en su conexión original con las condiciones internas de la fenomenalidad. En este marco de esta conexión primera y más general del dinero y del aparecer, nos proponemos analizar en esta ponencia los modos de fenomenalización de la fenomenalidad que el dinero supone en Ricoeur, Emmanuel Levinas y Michel Henry. El dinero despierta, sin embargo, una primera sospecha. Es además el título del texto de Paul Ricoeur, El dinero de una sospecha a otra. ¿En qué consiste esa sospecha? En lo siguiente. ¿Cómo dejar que aparezca en su aparecer mismo un fenómeno marcado precisamente por su anonimato y su neutralidad? Es decir, por la manera como es creado y destinado para el universo indefinido de necesidades, bienes y placeres que justifican su adquisición y en los que se diluye una vez usado. Los tres filósofos mencionados coinciden en este punto de partida. En su artículo de 1992, El dinero, de una sospecha a otra, Ricoeur resalta que el mediador universal parece ajeno a toda consideración ética debido a que solo es un signo abstracto, un simple medio de intercambio. En este sentido, ninguna consideración moral se pronuncia sobre el dinero propiamente dicho, sino sobre los bienes intercambiados gracias a él. En los términos empleados antes, el aparecer fugaz del dinero desaparece desde el momento en el cual las monedas son únicamente la luna transparente del tren a través de la cual vemos lo que realmente importa, a saber, el paisaje conformado por bienes y servicios. Solo estos son los verdaderos objetos de nuestro deseo de adquisición y de posesión. Solo estos pueden ser considerados entonces buenos o malos frente a la aparente neutralidad moral, en este caso, del dinero. Cito a Ricoeur. Como mediador neutro, universal, ¿no se limitaría el dinero a expresar el valor mercantil compartido por los bienes intercambiados? Económicamente neutro, ¿por qué no sería también moralmente neutro? O más bien, ¿no debería simplemente ser considerado bueno en la medida en que, a diferencia del trueque, el dinero abre un doble espacio de libertad al comprador y al vendedor? Fin de cita. Pero ya en su conferencia a los bancos de ahorro belgas de 1986, La ambigüedad del dinero, Levinas había partido de esta constatación similar a la de Ricoeur. El rasgo distintivo del dinero consiste en poder intercambiarse con cualquier cosa y con todo tipo de servicio. Su vacuidad se explica por el hecho de que su valor reside en las necesidades humanas
que permite satisfacer de manera indirecta, es decir, a través de la inmensa gama de bienes y servicios a los que permite acceder. En cuanto a Michel Henry, su conferencia de 1992, Pensar filosóficamente el dinero, propone un análisis de los diversos grados de abstracción que explican la génesis del dinero en tanto realidad de la que hablan los economistas. Sigamos brevemente las etapas de este nacimiento del dinero, en tanto abstracción, a partir del diálogo que Henry establece con Marx. Para satisfacer sus necesidades y adecuarlo a sus deseos, el ser humano transforma incesantemente el universo. Este proceso real de producción genera valores de uso, pero una vez que dicho proceso se hace más complejo, surge una primera pregunta. ¿Qué criterio permite intercambiar valores de uso asociados a objetos totalmente diferentes? La respuesta a esta pregunta conduce al primer grado de abstracción al que se refiere Henry. Con el fin de definir el valor de intercambio de los valores de uso, es necesario determinar y medir objetivamente el trabajo real que ha producido el valor de uso. Se pasa entonces, primer grado de abstracción, del valor real de uso producido por el trabajo individual al objeto trabajo cuantificable. El primer nivel de abstracción es entonces definido por Henry, como esta salida de sí, exteriorización, alienación del trabajo viviente, singular e invisible, hacia una idea del trabajo que permite definir el valor de intercambio, pero que ha convertido a la fuerza subjetiva y real de trabajo en un salario, en una representación económica. Cito a Michel Henry. En esta representación, en esta posición fuera de sí mismo en el mundo, el trabajo es vaciado de su sustancia fenomenológica subjetiva que constituía su realidad viviente. Irreductiblemente singular, se convirtió en irreal, general, social, abstracto, ideal, calificado, cuantificado. Abstracción o alienación, porque en esta salida fuera de sí en la exterioridad, la subjetividad viviente del trabajo original real ha perdido todas las propiedades que provienen de su subjetividad, lo decía ya Jean, sufrimiento, pena, intensidad del esfuerzo, en resumen, todo lo que está vivo y hace la vida, y así la vida ha sido excluida. Fin de cita. En este primer nivel de abstracción, es seguido por otros dos momentos de exteriorización. Por un lado, el objeto trabajo es representado en el producto y se convierte así en el objeto mercancía, proyección fuera de sí del valor real de uso que crea el valor de cambio. Este último es la representación del trabajo en el producto, el cual, una vez investido por esta representación, se convierte en mercancía. Segundo nivel, entonces, de abstracción. Por otro lado, la representación objetiva del trabajo se percibe en su forma más abstracta cuando se separa del cuerpo material de la mercancía y se presenta como objeto dinero, forma pura del valor de cambio ajena al cuerpo real del producto. El siguiente ejemplo ilustra muy bien la manera como el mediador universal es generado por este proceso de abstracción. Cito a Henry. Consideremos el cambio más simple. 40 francos de té se cambian por 40 francos, los cuales se cambian por 40 francos de café. En este cambio, la misma cantidad de trabajo abstracto aparece bajo tres formas sucesivas: tal cantidad de té, luego bajo su forma pura de dinero y luego bajo la forma de tal cantidad de café. La abstracción del dinero, su indiferencia con respecto al cuerpo material de la mercancía, le permite aparecer bajo la forma de té o de café o bajo su forma pura de dinero. Esta abstracción del trabajo permite la circulación de las mercancías, su cambio, la intercambiabilidad misma. Fin de cita. La génesis del dinero sigue, pues, resumo, el proceso de abstracción que conduce del trabajo subjetivo viviente al objeto trabajo, del objeto trabajo al objeto mercancía y de este último al objeto dinero, forma pura del dinero. Trabajo, valor de cambio y dinero pueden así intercambiarse mutua y continuamente. Esta exterioridad del dinero respecto, primero, del trabajo viviente y, segundo, de la mercancía, es la condición de su valor de intercambio en la esfera económica. Cito a Henry.
Pero la representación del trabajo, ya se encarne en la mercancía o aparezca en estado puro en el dinero, es en todo caso una representación doble, la representación de una representación. Es la representación del trabajo social abstracto general de los economistas, el cual es a su vez una representación del trabajo vivo. En la economía, la vida, la única actividad viva y eficaz, se ha convertido en objeto trabajo, representado en estado puro en el objeto dinero. Tal es la génesis trascendental del dinero. Fin de cita. Paso a la segunda sección más breve de mi ponencia. Ahora bien, en una segunda etapa de su reflexión, Ricoeur, Levinas y Henri coinciden en que la abstracción del dinero y su consecuente condición de mediador neutro constituyen un razonamiento demasiado simple e incluso engañoso. En lugar de desaparecer como forma pura detrás de las mercancías a las que permite acceder, el dinero, precisamente en virtud de su neutralidad respecto de los bienes que permite intercambiar, se erige, según Ricoeur, en el objeto mismo del deseo, en codicia y avaricia. Cito a Ricoeur, el deseo de adquirir el mediador universal no tiene en sí mismo ningún límite. El hambre de oro es insaciable. Debido a su neutralidad y a su universalidad, ligadas al poder indeterminado de adquisición que ofrece, el dinero es el objeto soñado. Fin de cita. Levinas funda las necesidades a las que el dinero responde en el inter-es, escrito así con un guión, es decir, en la necesidad como hambre de ser. Cito a Levinas, ser como conatus essendi, el esfuerzo por ser como el acto de perseverar en la existencia, es decir, siempre en búsqueda del para sí y de subjetividad. Fin de cita. Pero lejos de limitarse a garantizar la salud necesaria para perseverar en el ser, el hambre de ser incluye la atribución de un valor mercantil a los valores culturales y a los servicios que incluyen el placer y el gozo, incluso cuando estos se oponen a la preocupación por la salud. Sin embargo, la ambigüedad mayor del dinero consiste en que precisamente por su capacidad de distanciarse del objeto inmediato de gasto, lejos de diluirse para dirigirse a otro bien, el dinero pasa a ser administrado en sí mismo. Los espacios inmediatos del inter-es, despensa, hospital, escuela, dan lugar a los bancos, a los que por lo demás se dirige Levinas en esta conferencia. Lo cito. La posibilidad de separar el dinero de su gasto, de administrar el inter-es mismo en el dinero de bolsillo, en el dinero en el bolsillo y en el dinero en el banco, es a la vez la posibilidad de administrar el dinero mismo como una cosa, más allá de su poder mediador y sin romper, esto es lo importante, con el inter-es de la economía. Henri aborda esta paradoja de la economía mercantil del siguiente modo. En lugar de desaparecer por su capacidad de encarnarse en el cuerpo de todas las mercancías bajo la forma de su valor y de este modo hacer posible su intercambio, es esta posibilidad de desencarnarse del cuerpo de un producto para abrir el acceso a otro la que permite al dinero aparecer frente a la mercancía bajo su pura forma de dinero. En virtud justamente de su abstracción, el dinero se reafirma en sí mismo, como ajeno a toda mercancía, como algo que puede existir por sí mismo. Habiendo sido olvidado el trabajo en su dimensión subjetiva y viviente, desaparece ahora la mercancía en una sociedad en la que de lo que se trata es de producir dinero a partir del dinero mismo. Cito a Henri, el dinero se sitúa entonces frente a la mercancía como un tercero, como una realidad exterior a la mercadería y que ésta debe afrontar. La intercambiabilidad de la mercancía, que le era interior en calidad de su valor, deviene exterior en cuanto dinero. El cambio, la venta de la mercancía, ha devenido contingente con relación a ella misma. La crisis se revela inherente a la economía mercantil como su posibilidad misma. Esta posibilidad permanente de crisis se actualiza en el capitalismo en la medida en que éste no tiende ya a producir mercancías, sino dinero, y en que la producción de las mercancías solo es un medio para procurarse más dinero a través de su venta. Fin de cita. La mercancía solo es producida porque puede ser vendida para generar dinero, desconectado del cuerpo material del producto,
valor que se valoriza en sí mismo, el capital hecho de dinero espera transformarse en mucho más dinero, generar intereses, beneficios, rentas. Cito Henri, en esta esfera de existencia autónoma, el dinero tendría sus propias leyes, su devenir propio, y de este modo una eficacia propia. El universo donde el dinero vale por sí mismo sería aquel en el que actúa por sí mismo. Fin de cita. Ricoeur inscribe esta lógica mercantil en el nuevo imaginario sobre el dinero que surge con el capitalismo en la modernidad, es decir, en una esfera económica opuesta en muchos casos a las sospechas morales que la realidad del dinero había provocado en la antigüedad y en el medioevo. Él interpreta así el proceso que llevó de la condena de la codicia a la valoración del interés como una vía para refrenar la violencia de pasiones afectivas, poder y concupiscencia, por ejemplo, al reemplazarlas por una pasión fría, racional, el apetito de la ganancia. Una vez ganada esta causa moral del dinero, este podrá entonces desarrollarse en el plano estrictamente económico, en plena autonomía. La economía política del siglo XVIII propone reemplazar la aproximación moral anterior por la búsqueda sin obstáculos del beneficio y de la competencia como bases de un nuevo vínculo social. Los intercambios comerciales reemplazan toda forma de subordinación y fundan la autonomía de los métodos de la ciencia económica en el espíritu del individualismo moderno frente al holismo de las sociedades jerárquicas. No obstante, al final de su estudio, Ricoeur insiste en que el afán por poseer al mediador universal en sí mismo y según las reglas de un universo económico autónomo responde al hecho de que la riqueza está asociada a las otras economías de la grandeza, las del renombre, el éxito personal, el poder, la creación. Cito, el dinero es la llave maestra, pero si tiende a colonizar todas las esferas no mercantiles, es porque la grandeza que él confiere a las personas es una grandeza fetiche ante la cual las otras grandezas tienden a inclinarse. Fin de cita. El reino de la grandeza fetiche del dinero se traduce en el dominio de la esfera mercantil sobre esferas que deben distribuir bienes no comerciales, lo decía Jean, tales como la ciudadanía y la salud. Se traduce en la contaminación de todas las grandezas del ser humano, de una persona, por la grandeza del tener, y con esto en la venalidad personal, fuente última de la corrupción. Paso a la última parte final entonces de mi ponencia. Pero la existencia autónoma del dinero y su poder para transformarse en el criterio de todas las esferas de la vida no son en realidad menos aparentes que la inexistencia basada en su neutralidad a la que me referí en la primera parte de mi presentación. Solo la radicalidad de un gesto fenomenológico tal como lo definimos al inicio permite a Henri remitir el dinero a las condiciones primeras de su aparecer, a la fuente real desde la que es engendrado, a saber, la praxis subjetiva de trabajo llevada a cabo por un viviente humano que se experimenta a sí mismo como afecto y como fuerza, allí donde la necesidad sufriente se transforma en actividad creativa destinada a transformar la realidad para satisfacer dicha necesidad. No se trata únicamente de conciliar el triunfo del individuo y el reino de la justicia social, o de establecer qué esferas de bienes deben quedar fuera de la influencia del bien dinero, se trata, de manera aún más radical y profunda, de reinscribir el dinero en la fuente no económica de la que procede. Cito un último pasaje de Michel Henry, a partir de qué realidad y por medio de qué realidad es engendrado el dinero, es decir, es creado en su ser de dinero, a partir de la vida, responde Henry, no de la vida biológica de las moléculas de las neuronas, sino de esta vida que es la nuestra y cuyo ser en propio consiste en experimentarse a sí misma, sentirse, actuar, sufrir y gozar. Esta vida, según Marx, presenta cinco caracteres: es subjetiva, es individual, es esencialmente activa, fuerza, y ello porque es esencialmente necesidad, porque la necesidad sufriente se transforma en acción destinada a satisfacerla. Esta vida, en fin, está adosada al universo que no cesa de transformar para hacer de él algo conforme a su deseo. Fin de cita.
Solo tiene sentido pensar filosóficamente el dinero si nos preguntamos por su génesis no económica, es decir, por la vida subjetiva radical, aparecer de la vida como afecto y como fuerza que precede, funda y hace posible toda aparición del dinero en el mundo económico como exteriorización, representación, abstracción. En otras palabras, no es el dinero el que desaparece en virtud de su aparente neutralidad. Hemos visto, por el contrario, que la abstracción del dinero refuerza su impresión de autonomía todopoderosa. ¿Qué es lo que desaparece entonces? Cuando perdemos de vista que incluso en la moneda más gastada está impreso el rostro del patos del sufrimiento propio de toda necesidad, así como el patos del gozo asociado a la fuerza creativa del trabajo, excluimos entonces este trabajo viviente del individuo en nombre del concepto de partido y de sociedad o en nombre de la técnica y el mercado. Olvidamos la necesaria remisión del dinero y de toda manifestación cultural a la manifestación originaria y fundante de la vida. Paso una cita de Henri por razones de tiempo y voy a mi conclusión. Este enraizamiento del dinero en la fuerza subjetiva de trabajo corresponde en Levinas, y quisiera concluir entonces con algunas reflexiones de Levinas sobre este mismo punto, ¿dónde o en qué realidad fundamental, fundante, enraiza, fundamenta Michel Levinas el dinero? Michel Henry lo hace en la vida subjetiva radical, ¿dónde funda Levinas esta realidad del dinero? Con esto concluyo. Levinas entonces va a hablar de la irrupción de un valor que resiste toda reducción a la esfera mercantil, como lo ha hecho también Henri, Ricoeur, a su manera. Para Levinas, este valor que resiste toda reducción a la esfera mercantil es la proximidad primera e inalienable del rostro del otro. Heme aquí, dice Levinas, afectado en el intercambio por el otro, en su unicidad de único, de absolutamente otro, de prójimo. El fundamento del aparecer del dinero hunde aquí sus raíces en la ética como llamado del otro. Esta manera como la desnudez del rostro me interpela desde su condición mortal, desde su mendicidad y simultáneamente desde la prohibición inscrita en él, a saber, no me puedes abandonar a la muerte, a la enfermedad, al hambre, no matarás. El valor mercantil del dinero basado en el interés se hace aquí, dice Levinas, axiología de la santidad, gratuidad e incluso sacrificio, desinterés, siempre con un guión, respuesta a la mendicidad del otro por encima de toda atadura a mi propio ser. Nueva escala de valores más allá del fundamento interesado, siempre con guión, de la economía y del dinero. Pero si el otro supera toda intercambiabilidad del dinero porque irrumpe en su unicidad, yo aparezco también en mi condición no intercambiable en tanto soy responsable. Solo yo puedo responder por el otro en el instante de la interpelación. No hay transferencia de mi ser responsable ni escapatoria posible. Se trata en consecuencia de la prioridad del dar sobre el adquirir, asimetría entre el yo y el tú, más allá del intercambio que es, dice Levinas, ya siempre simétrico. Lo cito, responder por el otro, responder por su vida y así precisamente por su necesidad material y así dar el dinero. Fin de cita. El dinero recupera entonces toda su significación ética cuando es dinero dado al otro, dinero en el desinterés. Pero sí, como señala Ricoeur, la grandeza de los bienes adquiridos lleva la marca de la insatisfacción de los deseos de los otros, ocurre que incluso en el dinero dado al otro se dibuja la exclusión de un tercero invisible. ¿A qué otro dar en primer lugar el dinero? Se pregunta por ello Levinas. ¿Quién es el otro por excelencia? ¿Quién es el primer otro con el que estoy en deuda? El valor de santidad o unicidad de mi responsabilidad para el otro se convierte en valor de justicia y en necesidad de volver a la economía y a la política, según Levinas al menos,
las encuestas y las instituciones permiten pasar a un compartir justificado, organizado y no solo caritativo. Sin embargo, la ambigüedad del dinero es el título de la conferencia de Levinas. Sin embargo, en la medida en que la exigencia de justicia está inscrita en el rostro del otro, quien calcula económica y políticamente no debe olvidar la presencia interpelante del rostro humano concreto en el instante en el que se administra el dinero, aun cuando eso que se administra es precisamente dinero para el otro. Algo de la misericordia, de la caridad, dice Levinas, se pierde siempre en el cálculo. No se puede abandonar por ello la espontaneidad primera del rostro del otro. Así, el valor de justicia deviene valor de reparación. Pensemos en los años marcados por la experiencia del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, exigencia de reparación, es el último valor sobre el que habla Levinas en su conferencia. El valor de justicia se hace entonces valor de reparación cuando en lugar de la crueldad de la venganza y de la impunidad del perdón universal, las compensaciones económicas dadas a las víctimas redimen, al menos en parte, ciertos daños por esencia irreparables. Concluyo. Si la tesis central de la conferencia de Levinas a los bancos de ahorro belgas se resume en este paso del dinero del inter-es al dinero del des-inter-es, si se trata, según Ricoeur, de buscar un maestro interior distinto al dinero, es porque, como lo recuerda Henri, sobre la moneda más usada, sobre el billete más mugriento, aparece todavía, nunca del todo borrada, una figura humana. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Del Mastro por su ponencia. Vamos a responder a las preguntas que han llegado aquí a la mesa. Se me pidió que contemos con 10 minutos y tengo más de 10 preguntas y son sustanciosas. Entonces, voy a ir presentando cada una de las temáticas de las preguntas, buscando responder a todas ellas. Dos preguntas que hacen aquí de manera especial al profesor Jean Leclerc. Una es, ¿cuál sería el rol de la creatividad en esta economía trabajo, entre comillas, viviente a la cual has hecho referencia? Igualmente, se pregunta, ¿es que habría en la tradición fenomenológica a la cual has hecho referencia con Henri, filósofos anteriores que hayan tocado el tema del dinero? Y actualmente, ¿qué espacio de sentido podemos tener nosotros que nos preocupamos por este tipo de temas? ¿Podríamos responder a estos dos puntos? Très bien. Je vais répondre brièvement à ces deux questions. Commençons peut-être par la deuxième. Comme je l'ai dit au début de la conférence, il y a une littérature importante sur le capitalisme. Il n'y a pas beaucoup de choses sur la question de l'argent. En philosophie, bien sûr, il y a une littérature qui est relativement pauvre. Il y a quelques penseurs, Ricoeur, Levinas, Henri. Mais je pense que le penseur majeur qui est à l'origine d'une réflexion radicale et profonde sur la question de l'argent, c'est Simmel, que j'ai cité dans son livre fondamental, donc qui va orienter la recherche philosophique autour de la question de l'argent. Alors, par rapport à la première question, une réponse brève aussi pour pouvoir aussi peut-être traiter les autres questions. Évidemment, sur la question de la créativité vivante, à partir du moment où Michel Henry, en l'occurrence, souhaite réinvestir la notion d'un travail subjectif, c'est-à-dire un travail qui va être adapté à ce que Michel Henry pense qui constitue notre corporéité, il va même parler de notre chair affective, qui est en réalité pour lui traversée par des pouvoirs, par des potentialités. Et pour Henry, chaque individu est singulier. Donc, chaque individu a une action particulière. Et c'est la réalisation de cette singularité qui fait que pour Henri, on accède véritablement
à la vérité de la subjectivité. Donc, dit autrement, je suis fait pour une action spécifique. Alors, attention, ce n'est pas un déterminisme. Hein, c'est véritablement la radicalisation de mon expérience dans la vie. Et donc, pour Henri, la créativité, elle va se jouer à ce niveau-là. La créativité sera donc dans le rapport entre l'action du travailleur et la force subjective qui va le caractériser. C'est-à-dire que vous êtes bon pour un pour le commerce, l'autre pour la poterie, l'autre pour l'agriculture. Et donc, il y a une force subjective qui va donc permettre la réalisation du sujet et qui va aussi permettre la créativité originale. Voilà. Aquí tenemos también dos preguntas más. Van dirigidas a profesor Leclerc. Si es posible actualmente conciliar la ética y la competitividad agresiva que vemos en el mundo económico globalizado. Y también si habría algún tipo de sugerencia concreta que tú pudieses brindar para solucionar problemas políticos frente a la alienación actual del ser humano, ese sujeto al cual tú has hecho referencia, ¿no? Sobre todo frente a su labor, a los productos que él realiza, ¿no? Oui, tout à fait. Donc, vous avez aussi compris que dans la conférence, penser philosophiquement l'argent est relié à une pensée de la philosophie politique, en réalité. Et la politique, bien sûr, au sens de la polis des Grecs, c'est-à-dire au sens étymologique du mot économie, c'est-à-dire la loi, les droits et les devoirs de la maison. C'est-à-dire une maison qui doit rester une maison commune. Or, cette maison commune, il n'y en a qu'une. Et donc, la question de l'économie doit être comprise, doit être resituée dans la question du vivre ensemble à l'intérieur de cette maison que nous partageons. Et dans le cas d'un penseur comme Michel Henry, il est certain qu'on peut lier la notion de maison à la notion de vie, tout en sachant bien entendu que chez Henri, nous n'avons pas de domination sur la vie, dans la mesure où la vie, la Lebens, n'est-ce pas au sens phénoménologique du terme, elle nous précède. Et nous ne sommes pas par rapport à elle dans une relation de domination. Par conséquent, chez Henri, l'intersubjectivité productive ne peut se penser que par rapport à cette notion première qui est la vie, qui est un lieu de la maison et qui est évidemment le lieu de la partageabilité. Voilà donc pourquoi l'intersubjectivité chez Henri est régulée par la notion d'équité et par la notion de solidarité. Et donc du coup, pour Henri, la question de l'éthique de l'économie sera justement la façon dont nous allons être attentifs dans nos rapports intersubjectifs à la qualité que nous avons par rapport à la vie qui est en nous et qui nous traverse, n'est-ce pas ? Et donc il faut vraiment comprendre que Henri se situe ici dans la perspective husserlienne de la Lebens phénoménologie, où vous avez aussi compris que la vie est tout autre chose que l'être, n'est-ce pas ? Le vivre est totalement différent de l'être. Alors, deuxième question, alors, c'est bien donc la question centrale de l'aliénation. Eh bien, alors, pour Henri, le moyen de lutter contre cette aliénation, c'est le moyen de refuser toutes les formes de la réduction. C'est-à-dire la réduction de la dimension subjective et de la dimension affective à des dimensions quantitatives et à des dimensions de productibilité, si vous voulez, donc de mercantilisation, n'est-ce pas ? Donc il faut redonner pour Henri cette dimension radicalement humaine, il faut rendre l'homme humain. En réalité. Et pour rendre l'homme humain, il faut donc lui redonner son contact avec
sa subjectivité première avec son affectivité et surtout donc éviter la réification et la réduction de l'homme à un objet d'échange et donc un objet d'échange commercial. Voilà. Estas preguntas las dirigiríamos hacia el profesor Del Mastro. La ambigüedad semántica del dinero es una constante histórica de los objetos simbólicos que representan valor comercial, ya sea el sol, el peso, el kilo o los metales. ¿Estarías de acuerdo con ello? Y también se nos pregunta sobre el valor del trabajo físico en relación al trabajo intelectual. Si la investigación científica y el desarrollo técnico actualmente, la producción más moderna, valora mucho más y reconoce más el trabajo de tipo científico de cara al trabajo más físico, en torno al tema del costo y el precio. Bien, en cuanto a la primera pregunta, bueno, la pregunta retoma el término que da título a la conferencia de Levinas, la ambigüedad del dinero, pero en realidad yo puedo responder a este asunto sobre la ambigüedad a partir de la propia propuesta de Michel Henry, porque esa ambigüedad semántica de la que se ha hablado, bueno, que se puede rastrear históricamente, como sugería la pregunta, es en realidad una ambigüedad que responde, sí, podría decir yo, a una ambigüedad más fundamental. Jean la hizo referencia ya a eso, que Henri llama más bien dualidad del aparecer mismo. Es decir, todo aquello que nos aparece, y para tomar el ejemplo entonces del dinero, una moneda es la moneda que está allí ante nosotros y que puede haber sido antes simplemente un elemento en el trueque que se intercambia por otro. Se hablaba por eso de ambigüedad semántica, que puede ser además la multiplicidad de monedas que existen en los diferentes países con sus diferentes tasas de cambio y qué sé yo. Todo eso nos aparece allí fuera de nosotros y ese modo de aparecer de las cosas es el modo de aparecer según el mundo, que es como solemos pensar la realidad, es decir, estamos nosotros y luego hay cosas en el mundo que aparecen ante nosotros y que nos representamos, que son ya representaciones de alguna manera, representaciones de un valor de cambio, de una posibilidad de intercambio, en fin. Pero ese aparecer de las cosas como aparecer en el mundo, fuera de nosotros, como las monedas que están allí, son en realidad ya una representación, un segundo momento de un aparecer más fundamental, de ahí esa dualidad o ambigüedad, un aparecer más fundamental que es lo que Henri llama el aparecer de la vida, que en realidad no es un aparecer en el sentido de algo que aparece ante mí, visible, sino que es un aparecer invisible, anterior primero, bueno, eso es propio del gesto fenomenológico, ¿verdad?, de ir en busca de una instancia fundante, ese aparecer de la vida, que es entonces donde la vida aparece a ella misma en un viviente, pero en un viviente que se ha recibido siempre ya él mismo de la vida. La vida no se ve, somos, estamos ya en la vida, y esa vida es fundamentalmente fuerza y afecto, fuerzas y afectos, tonalidades afectivas, y por eso para Michel Henry espacios fundamentales de ese experimentarse invisible, no representado, sino en una relación más inmediata, si se quiere, con fuerzas y afectos, es por ejemplo el ámbito del arte, de la música, en particular del arte abstracto, ¿verdad? Allí donde no hay justamente necesariamente concepto, representación, sino una serie de tonalidades afectivas y de fuerzas, de intensidades, de pulsiones, que se expresan casi de una manera lo más posible inmediata. Pero en cuanto al dinero entonces, ¿cuál sería esa instancia en esa ambigüedad que yo presento aquí a partir de Michel Henry? Entonces, esas monedas de las que se han hablado serían las monedas que aparecen frente a mí, que tienen una historia, ¿verdad?, representaciones icónicas, artísticas, tienen una serie de equivalencias económicas, forman parte del lenguaje, ¿verdad?, de la economía y ameritan efectivamente un estudio semántico como al que hacía referencia a la pregunta, pero desde este gesto fenomenológico henriano remitirían a un aparecer más fundamental, que es el aparecer del trabajo como fuerza subjetiva, ¿no?, de la fuerza subjetiva de trabajo. El dinero es ya, yo traté en mi ponencia de presentar esos tres niveles de abstracción,
el dinero es ya siempre entonces, en todas esas formas ambiguas y variadas que hay, una abstracción. ¿Abstracción de qué o representación de qué? De aquello que sí es fundamental, individual, radical, que es la fuerza subjetiva de trabajo. Es decir, esta capacidad de experimentarse como necesidad, patos del sufrimiento entonces, necesidad, y como respuesta, fuerza creativa que transforma la realidad para responder a esa necesidad y adecuarla a ese deseo que somos fundamentalmente. Respondería así, claro, aprovechando el término de ambigüedad en esos sentidos. Levinas habla de ambigüedad en términos de tres valores: valor mercantil, valor de justicia y valor de reparación. En un discurso que es más claramente ético, ¿no? Con un fundamento obviamente fenomenológico importante, pero es otro tipo de ambigüedad, pero no voy a detenerme en eso ahora. En cuanto a la segunda pregunta, es una pregunta que amerita un desarrollo henriano, en la línea de Michel Henry, muy complejo, yo no voy a hacerlo aquí, pero es el tema del cuerpo, ya lo mencionaba Jean, de la carne, en el sentido fenomenológico de Michel Henry, porque la pregunta planteaba las distinciones y las valoraciones que hay hoy en día frente al en comparación al trabajo físico y el trabajo intelectual, ¿verdad? Justamente el trabajo intelectual en la tradición nuestra occidental valora mucho el registro de la representación, precisamente, de la conceptualización. Yo creo que hay en la fenomenología de Michel Henry, en general, de la vertiente de lengua francesa de la fenomenología, Merleau-Ponty, en un registro distinto, pero es esta valoración de instancias más inmediatas de la experiencia humana, anteriores a la formulación, en fin, racional, el tema del ser, como mencionaba Jean, y que tienen que ver con esta capacidad de describir de manera más inmediata la vida tal como ella se experimenta, la vida tal como ella se experimenta por un ser viviente que es ante todo fuerza, afecto. ¿Y cómo podríamos ser fuerza y afecto sin cuerpo? Sin cuerpo en el sentido del cuerpo subjetivo viviente, ¿verdad? Entonces sí creo que en términos ya políticos, bueno, no es mi especialidad, pero en términos más concretos, digamos, sí, creo que habría una manera de repensar y revalorar formas concretas. Ya el término concreto tiene algo de peyorativo, ¿verdad? Frente a abstracto, precisamente en nuestra sociedad, en la manera como concebimos la educación. ¿Cuál es el lugar del arte, de la educación física, ¿no? Yo no era precisamente un buen alumno en esa materia, pero bueno. ¿Cuál es el lugar, precisamente, entonces, de esta capacidad del cuerpo, de sentirse y de experimentarse a sí mismo en una relación inmediata, que es ya precisamente fuerza, donde yo soy esta mano que se mueve y no puedo dejar de ser esta mano que se mueve? No la representación de esa mano en un libro de biología o de anatomía, de eso habla Michel Henry en La Barbarie, sino la mano misma, mi experiencia que de ser esta mano que se mueve, que es ya entonces fuerza, ¿no? Impulso en el hablar, en fin. Entonces hay toda una manera, creo yo, efectivamente, de repensar las relaciones entre lo intelectual y lo corporal en general, desde el pensamiento de la fenomenología de lengua francesa en particular, pero no únicamente, ¿no? Gracias. Me avisan que ya no hay lugar y que nos preparemos para esta tarde, en que empezaremos a las 3 de la tarde con el tema del dinero, nuevas perspectivas económicas. Estarán los profesores Bruno Seminario, Jürgen Schulz y Juan Mendoza. Los esperamos aquí a las 3 de la tarde.